Jover Rojas González tenía tan solo 18 años y hace 7 meses se incorporó al Ejército Nacional para prestar su servicio militar. El uniformado falleció cuando realizaba la inspección de la motocicleta que explotó frente al Batallón de Infantería número 21. Estoy muy dolida, mi familia está destrozada. No podemos aceptar que nuestro niño haya caído allí vilmente en ese acto terrorista. Su familia se trasladó desde Villavicencio a Granada para recibir el cuerpo del soldado y solo piden justicia. Le hablamos y le pedimos al señor presidente que este acto no quede impune, que haga justicia. En el atentado además resultaron 6 personas heridas. De los 5 pacientes restantes de las fuerzas militares, en la noche anterior se le dio salida a uno de estos pacientes. En este momento en la institución permanecen 4 heridos. Uno de los uniformados heridos fue trasladado al Hospital Departamental de Villavicencio por la gravedad de sus heridas, donde esperan estabilizarlo antes de enviarlo a Bogotá para que reciba tratamiento especializado. Gerardo, hay otros anuncios que están haciendo en este instante y es reforzar con uniformados los diferentes municipios del departamento del Meta, también hacer inversión en diferentes CAI de policía y también pues guarniciones militares para controlar el orden público en el departamento del Meta, pues también en los últimos días han sido atacados también unidades de policía. 2 en el municipio de Lejanías fueron asesinados hace algunos días y 1 también en la capital de en la ciudad de Villavicencio. Nosotros seguiremos atentos al desarrollo de la noticia. Siga usted, Jessica de la Peña, en estudio con más información. Claro que sí, James, muchas gracias. Y sobre este